Eso ha sido la comisión en la que he tenido lugar. Yo quiero decir que en esa comisión hay un informe técnico al que yo voy a dar lectura, aparte de otros informes anteriores, pero este es Ignacio Chordá, arquitecto del Servicio de Asesoramiento Municipal de la Diputación Provincial, y Esperanza Colomela Torres, TAG del muy ilustre Ayuntamiento de Requena, en relación con el expediente de aprobación de homologación, plan parcial y programa de actuación del sector 1B de la ciudad de Requena, informan. Primero, se plantea una homologación para justificar la delimitación del actual suelo apto para urbanizar las normas subsidiarias de Requena para así adecuarlo a la RAO de la Generalitat Valenciana. Esta homologación permite poder desarrollar urbanísticamente, mediante el correspondiente programa de actuación integrada, el sector 1B delimitado, siendo la aprobación de dicha homologación requisito indispensable y en la que el Ayuntamiento tiene plena potestad para proponer las diferentes alternativas que considere más convenientes para los intereses de la población, correspondiendo la aprobación definitiva de dicha homologación a la Comisión Territorial de Urbanismo. Segundo, el alcance material de la homologación objeto de estudio es de índole modificativa, pues cambia determinaciones y previsiones del planeamiento, modificando sustancialmente aspectos de la ordenación previamente vigentes y que la corporación debe entrar a valorar si los considera convenientes o no para el desarrollo de ciudad que se pretende, ya que los miembros de la corporación, en última instancia, son los responsables de la planificación de la ciudad, siendo los aspectos más importantes a resaltar los siguientes. Aumento del número máximo de alturas. Se pasa de 4 a 6 plantas. Densidad de viviendas. Incremento de 65 viviendas por hectárea a 75 viviendas por hectárea. Coeficiente de edificabilidad bruta, incremento de 0,78 metros cuadrados techo, metros cuadrados suelo, a 1,12 metros cuadrados techo, metros cuadrados suelo. Aprovechamiento tipo, incremento de 0,78 metros cuadrados techo, metros cuadrados suelo, a 1,12 metros cuadrados techo, metros cuadrados suelo. Estos parámetros son determinantes en la configuración de la forma de la ciudad y en el establecimiento de los límites del derecho de propiedad de los dueños de los terrenos afectados. En cuanto a la forma de la ciudad, consecuencia directa del número de plantas máximo y del aprovechamiento permitido, ha llevado a una posible propuesta que se concreta en el plan parcial a base de 28 bloques de viviendas, apantallados, de dimensiones similares, de 6 alturas, todos ellos con buena orientación y rodeados de una cantidad importante de zonas verdes y dotaciones. A la vista de esta solución, debe ser la corporación la que decida la cuestión inicial de admitir o no esta propuesta de homologación que conduciría a un desarrollo urbano de estas características. Tercero, en el supuesto de no estar de acuerdo con la imagen de la ampliación de la ciudad resultante, se propone que la corporación desestime la tramitación de la homologación por modificar parámetros de carácter estructural no conformes con el criterio municipal. Esto conllevaría a la desestimación implícita del PAI y rechazo de los aprovechamientos propuestos, quedando vigentes los de las normas subsidiarias. Cuarto, en el supuesto de considerar, en principio, acorde la propuesta de ordenación con el desarrollo urbanístico que debe de tener la ciudad, se está elaborando un estudio sobre la edificabilidad, estudio que había sido solicitado al Ayuntamiento por gran parte de los propietarios afectados en numerosas reuniones e incluso por un partido político integrante de esta corporación, que no ha podido finalizarse debido a la enfermedad del arquitecto municipal y posteriormente por su lamentable fallecimiento, lo cual hubiera aclarado muchas dudas a la hora de decidir si la propuesta de ordenación parecía la más correcta
o al menos para introducir elementos modificativos en esta propuesta de ordenación, por lo que no sería nada desdeñable que la Corporación Municipal tuviera en cuenta la posibilidad de suspender el plazo para resolver sobre el PAI y adjudicación del programa, con el objeto de acabar de realizar el estudio ya mencionado anteriormente, así como sobre la ordenación propuesta. Estas actuaciones prorrogarán el plazo límite para resolver sobre la programación durante el tiempo que dure su realización, indicando que a juicio de la técnico de urbanismo de este ayuntamiento y atendiendo a lo establecido en la RAO y la Ley de Régimen Jurídico y de Procedimiento para las Administraciones Públicas, el silencio positivo por haber pasado el plazo sin resolver solo cabría si no se hubiesen formulado alegaciones u oposición a la única alternativa presentada, pues tanto derecho tiene el promotor a recibir respuesta de la Administración como los propios alegantes, añadiendo además que cuando se está tratando el tema de planificación y propuesta de ordenación, el silencio nunca puede ser positivo. Bien, esto lo quiero aclarar en este sentido porque por parte de este equipo de gobierno no hubiera habido ningún problema en dar ese plazo teniendo claro el rechazo a la oposición, si ellos consideraban adecuado que lo necesitaban para seguir estudiando y pronunciarse, si no se hubiera consultado reiteradas veces con el arquitecto redactor de este informe y se hubiera consultado sobre el punto cuarto en el que dice: en el supuesto de considerar en principio acorde la propuesta de ordenación con el desarrollo urbanístico que debe tener la ciudad, se estaba elaborando un estudio sobre la edificabilidad. Entra la duda, una duda muy fundada, de si realmente abriendo este plazo, según este informe, y así me lo ha indicado claramente el arquitecto redactor, dice que lo que dice es exactamente lo que dice. La corporación debe decidir si está de acuerdo sobre este PAI con este aumento del número máximo de alturas de 4 a 6 plantas, con esta densidad de viviendas, con este coeficiente de edificabilidad bruta y con este aprovechamiento tipo. Si no está de acuerdo, la propuesta clara del arquitecto es de rechazo, desestimación. Si, en el supuesto de considerar en principio acorde la propuesta de ordenación con el desarrollo urbanístico, propone esta posible suspensión para estudiarlo con mayor intensidad. Teniendo en cuenta esta consideración, la propuesta y estando totalmente de acuerdo con la idea de que si la oposición para pronunciarse en esto necesitaba más tiempo, no hubiéramos tenido ningún inconveniente en dárselo, la propuesta del equipo de gobierno y del Partido Popular es rechazar este PAI en base. Bueno, la propuesta es la siguiente. Visto el expediente íntegro instruido sobre propuesta de programación del sector 1B de Requena, la alternativa técnica y restante preceptiva documentación presentada por Urbe Requena SL y los informes técnicos que se adjuntan, resultando que de dichos informes que se dan por reproducidos y se hacen nuestros en cuanto a motivación del presente acto en todas sus partes, se deduce que la tipología de la edificación propuesta en el PAI no se corresponde con el modelo urbanístico de Requena. Considerando que el artículo 47.4 de la RAO 6/97 establece que el ayuntamiento en pleno podrá rechazar razonadamente las iniciativas para ejecutar la actuación por considerar que no ofrecen base adecuada para ello por no coincidir con los intereses generales del municipio, se propone al ayuntamiento en pleno rechazar la iniciativa actualmente presentada por Urbe Requena SL en base
al punto primero de este informe, en el que se dice lo anteriormente indicado, en base a que en el punto segundo se dice: a la vista de esta solución debe ser la corporación la que decida la cuestión inicial de admitir o no esta propuesta de homologación que conduciría a un desarrollo urbano de estas características, es decir, en base a pasar de 4 a 6 plantas, de 65 viviendas a 75 viviendas y de incremento de 0,78 metros de cuadrados de techo por metros cuadrados de suelo a 1,12, del aprovechamiento tipo del incremento del 0,78 metros cuadrados techo a 1,12 metros cuadrados techo, y de acuerdo al punto tercero, en el que dice: en el supuesto de no estar de acuerdo con la imagen de la ampliación de la ciudad resultante, se propone que la corporación desestime la tramitación de la homologación por modificar parámetros de carácter estructural no conformes con el criterio municipal, lo que conllevaría a la desestimación implícita del PAI y el rechazo de los aprovechamientos propuestos, quedando vigentes los de las normas subsidiarias. Diciendo además que sin perjuicio de estudiar las nuevas alternativas que se vuelvan a presentar y que se consideren más acordes con los intereses de nuestro municipio. Dejando además absolutamente claro, y quiero decirlo absolutamente claro, que nos gustaría enormemente que desde mañana mismo se empezara a estudiar un nuevo plan de actuación en el que, desde luego, nosotros ofrecemos toda la colaboración que podamos para que suponga un máximo beneficio para absolutamente todos los vecinos de la ciudad, y desde luego agradeciendo tremendamente el esfuerzo que ha hecho la empresa Urbe Requena presentando ese PAI y dejando claramente desde el equipo de gobierno, y es lo que proponemos al resto de la corporación, la propuesta de que sería bueno que mañana mismo se pudieran sentar a estudiar otras propuestas para esta ciudad. Gracias.
Thank you.
estiman y otros se desestiman. Bien, por continuar con lo que había intentado, con lo que había iniciado anteriormente, la exposición, que voy a procurar que sea lo más breve posible. Primero, sintetizarla o resumirla inicialmente diciendo que por mi parte se va a emitir un voto particular en el sentido de que de mantener la propuesta al Pleno de la suspensión del plazo por los siguientes motivos. Y previamente agradeciendo pues que desde la Presidencia y desde mi unidad alcaldesa se haya permitido, con la mayor normalidad democrática, se me haya permitido la emisión de este voto y permitirme la siguiente explicación. Se ha comentado por parte de los miembros de la oposición, en concreto por parte de los miembros de la misma que pertenecen a la Comisión de Urbanismo, es decir, por el señor don Luis Antonio, por mi amigo Luis Antonio y por Julián Sánchez, que no habían recibido información ninguna, o cuanto apenas, que no habían tenido el asesoramiento que se les debe dar como miembros de esta corporación por parte de los servicios técnicos del mismo, que no se ha debatido suficientemente, o mejor dicho, que no se ha debatido directamente la propuesta de programa de actuación integrada en la comisión correspondiente, que no ha existido diálogo sobre el mismo, tanto para lo que no nos gusta, en lo que prácticamente coincidimos casi todos, como para las, si las hubiere, posibles ventajas que se pudieran derivar de una actuación de este tipo, que no se ha buscado el consenso por parte de quien en este momento, en primera instancia, es responsable, que se entiende que por ser la concejalía afectada sería el concejal de urbanismo, que soy yo, y que por lo tanto este tema no se ha llevado de la manera adecuada o como ellos estiman que se debería haber realizado. Yo les he dicho a ellos en privado, se los he dicho en comisión y lo digo ahora públicamente, que a todas y cada una de esas afirmaciones tienen razón. Les he explicado en privado las posibles circunstancias que han conducido a este hecho y no las voy a explicar en público por considerarlas evidentes y porque creo que casi pertenecen más al terreno privado o particular. No obstante, si alguien tuviera curiosidad, no tendría inconveniente tampoco. Sé que recibo la mayor comprensión por parte de ellos, al menos a nivel personal, puesto que distinguimos o siempre hemos distinguido lo que es ser adversario político a lo que es ser enemigo personal. Y eso quiero agradecérselo, en este caso, a ambos dos en concreto. Y como representantes, lógicamente, de lo que es cada una de sus formaciones políticas. Bien, yo, precisamente por ese motivo, porque no solamente no se ha producido todo esto, sino que incluso algunos escritos, en este caso de Adelo Montés, de mi amiga Adelo Montés, también han quedado sin contestar, evidentemente no por este concejal, como es lógico, sino por el Departamento de Urbanismo de este ayuntamiento o por cualquier otro técnico competente en el tema. En concreto, me refiero al escrito, no voy a decir fechas, porque como veis no traigo ningún discurso escrito ni cosas por el estilo, al escrito en el que se interesaba el grupo PSOE Socialistas, perdón, PSOE Socialistas, Socialistas, PSOE Progresistas, en lo que se refiere a la posible redistribución o bajada de alturas sin merma en la edificabilidad que en principio se le asignaba a la propiedad de afectada por esta actuación integrada. En la misma línea había un compromiso firme y por lo tanto también encargo compromiso firme adoptado
en público ante la mayor parte de los propietarios afectados de mi amigo, el arquitecto municipal, de realizar ese tipo de comprobaciones o ese tipo de estudios y otros, por lo que, por supuesto, como no podía ser de otra manera, no solamente no había inconveniente en contestar al concejal Adelo Montes, sino que coincidía con la con gran parte de las inquietudes que todos creo que teníamos. En todo esto no ha sido posible. No solamente eso, sino que en la propia lectura de la contestación a las alegaciones, en las alegaciones estimadas en parte, fundamentalmente, en lo referente a costes y una serie de cargas adicionales que figuraban, se proponía en las propias alegaciones la peritación o la estimación por técnico competente para conocer efectivamente el sentido de esas afirmaciones, iban en una dirección u otra. Esto tampoco se ha producido y, por lo tanto, los miembros de la comisión y, por lo tanto, el resto de la corporación no ha podido tener esa información ni ser conocedores de lo mismo. Yo también lo he dicho, creo que en público incluso, hay una serie de cuestiones, llamémosle de técnicas, o que ni tan siquiera técnicas, que podrían entrar en la estética más que en la técnica, que tampoco me gustaban de la ordenación propuesta. Por ejemplo, el número de alturas, fundamentalmente en lo que revierte a las dos o tres primeras líneas de edificación de la avenida Reinas, es decir, a la parte más alta, dada la topografía o la orografía del lugar, puesto que a continuación se produce un desnivel de en torno a los 12 o 15 metros, con lo que eso puede suponer o amortiguar lo que pudiera ser el impacto o no estético. Digo impacto o no porque eso tampoco ha sido objeto de estudio pormenorizado por parte de la comisión. Por todo esto, se proponía, por todo esto y porque, por lo tanto, consideraba desinformados en todos esos aspectos a los miembros de la comisión y, por lo tanto, a sus respectivos grupos políticos, es decir, no debidamente asesorados en el punto de vista técnico, porque no hemos podido intercambiar opiniones, porque no hemos podido llegar a acuerdos en el sentido de valorar o sopesar las partes positivas que pudiera tener, como pudieran ser la ejecución de las zonas verdes o lo que pudiera ser la consolidación de la primera parte, por llamarlo de alguna forma, del futuro Parque Central de Requena, o lo que pudiera ser la construcción ya inmediata de lo que es la Avenida Reina, con la conexión por la entrada por la Avenida Chera, o lo que pudiera ser la disponibilidad por parte del Ayuntamiento para su patrimonio municipal del suelo, de toda la edificabilidad que iba a adquirir, pues de podernos plantear o ver qué destinos y viviendas de protección o qué otros destinos de uso de interés social se le iban a poder dar. E insisto, tampoco hemos podido tener ese debate y esa búsqueda del consenso que creo que tendrán a bien de reconocer en lo que es mi actuación normal en la concejalía los miembros de la comisión y en general creo que los miembros de todos los partidos políticos. Todo ello, y siendo consciente de que eso se debería haber producido por la importancia económica, no solamente, no me estoy refiriendo a las arcas municipales, sino a la importancia o la trascendencia económica de este tipo de actuaciones urbanísticas en un pueblo. Estamos hablando de una inversión en torno a los 1.500, la verdad es que no me acuerdo porque entre los euros y las pesetas, francamente, por encima de los 1.500 millones de pesetas en obra con la actividad que eso supone, estamos hablando de que la actividad económica edificatoria, es decir, en la edificación que posteriormente se desarrolla, pues puede alcanzar volúmenes superiores, pues, probablemente a los 10.000 millones de pesetas. Estamos hablando de que efectivamente creo que todos coincidimos en la escasez de suelo urbano y, por lo tanto, en la necesidad perentoria de la creación del mismo, que es un factor determinante en los precios
de adquisición de vivienda, y fundamentalmente de primera vivienda, y en estos momentos hablo como un buscador de piso para su compra, y por lo tanto todos esos factores a la hora de la toma de una decisión, pues efectivamente, como me ha reclamado tanto un partido como el otro, pueden ser determinantes, como por ejemplo no solamente todos los factores que estoy enumerando, sino incluso el tipo o características de viviendas de las que se estaban hablando y, por lo tanto, el sector socioeconómico al que va dirigido. Bien, todas esas consideraciones. Para esa zona, si es el mismo que figura en las normas subsidiarias o es otro distinto, bien, por todos esos factores que no ha sido posible y que además era una oportunidad inmejorable, porque es un debate que pienso que esta sociedad se debe plantear cuanto antes, es lo que me llevaba o me lleva a plantear o a proponer la suspensión del plazo para poder efectuar todo lo que no ha sido posible antes, insisto, y espero que comprendáis las circunstancias del porqué. Simplemente, bueno, y ya para acabar, en cualquier caso, si esa petición o esa propuesta no es aceptada en ese sentido, pues lógicamente ante cualquier otra propuesta me tendré que abstener, porque ni aprobaría exactamente como está el programa de actuación integrada, ni me gustaría no haber estudiado a fondo, no haber buscado ese consenso o haber tenido ese diálogo del que en principio presumía y del que ahora mismo estoy en deuda o en falta con los diferentes grupos de la oposición. Sin más, cedo la palabra. Está en la misma línea que estaba en la comisión, porque ya en la comisión se plasmaba el claro rechazo. Sí, pero vamos a ver, me gustaría explicarme claramente, porque la propuesta de la comisión que me gustaría leer indicaba: ante la clara posición de rechazo de la propuesta de ordenación manifestada por el equipo de gobierno, y yo lo que la propuesta que en estos momentos estoy haciendo es, después de volver a hacer una lectura en profundidad del informe técnico y tras haber hablado reiteradamente con el arquitecto redactor de este informe técnico, en el que me ha explicado claramente que lo que él ha querido decir en este informe, y así lo dice, es que si se está de acuerdo, sin entrar en otros detalles que serían también importantes, pero si se está de acuerdo con estos datos de pasar de 4 a 6 plantas, de 65 viviendas en principio a 75, y de estos coeficientes, y lo dice aquí, en el supuesto de considerar en principio acorde la propuesta de ordenación con el desarrollo urbanístico que debe de tener la ciudad, entonces se continuaría con el estudio. En el caso de rechazar estas condiciones por la consideración de que suponen una modificación de parámetros de carácter estructural y que además
supone una desestimación de la tramitación de homologación, porque es el documento de homologación, son datos tan importantes como para, según él propone, rechazar el PAI. Y simplemente decirte, Juan, que lo que nosotros... No, yo solo quería explicar esto y ahora le dejaré hablar, pero me gustaría explicarle algo. Exactamente, sí. Se ha modificado, Juan, a mi juicio, ha actuado coherentemente con la propuesta que traía el equipo de gobierno, que ha aprobado el equipo de gobierno, que nosotros no hemos aprobado. Y luego se ha modificado por parte de lo que ha hecho la señora alcaldesa. Yo no entiendo así, ¿no, señor secretario? Yo no entiendo así. No. Se ha modificado la propuesta. Y quiero explicar bien claro que cuando he asistido solo un momento a esa comisión, y cuando he asistido a esa comisión, he dicho claramente que en este informe técnico no entendía con claridad las dos propuestas, que me parecía que lo que decía el informe técnico es, y los leo claramente, en el supuesto de considerar en principio acorde la propuesta de ordenación con el desarrollo urbanístico que debe tener la ciudad, y entonces en base a esto presentaba esta propuesta de suspensión el propio arquitecto en el caso de que se considerara en principio acorde. Si no se consideraba en principio de acorde, aquí claramente lo que se proponía en esta es una suspensión en base a este punto, que lo que he dicho, que nos ha preocupado claramente, y después de hablar con el arquitecto, él ha indicado claramente que este punto, el arquitecto redactor, él lo considera en su escrito, en el supuesto de considerar en principio acorde la propuesta de ordenación con el desarrollo urbanístico. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que aquí lo que se decía es, ante la clara posición de rechazo de la propuesta de ordenación manifestada por el equipo de gobierno, fundamentada en el informe técnico emitido y atendiendo a las peticiones de los demás grupos políticos de esta corporación, se pedía ampliación de plazo porque los demás grupos políticos pudieran tener mayor profundidad. Pero siempre que no se estuviera interpretando mal esta propuesta, como yo además evidentemente he dicho. Ya se marca la posición del equipo de gobierno. Lo que se queda claro es que no habríamos tenido ningún inconveniente, y por eso además el concejal ha decidido abstenerse. No habríamos tenido ningún inconveniente en caso contrario, poder haber explicado con mayor profundidad a la oposición para que se planteara. Pero el informe técnico está claro que la propuesta es, si se está de acuerdo, si en principio está de acuerdo la propuesta de ordenación, se propone esto. Si en el supuesto de no estar de acuerdo con la imagen de la ampliación de la ciudad resultante, se propone que la corporación desestime la tramitación de la homologación. Esta es la idea. ¿Quiere, por favor, señor secretario, leer otra vez el informe que viene de comisión, votado favorablemente por el PP con la abstención de los grupos de la oposición? ¿Quiere leerlo, por favor? El informe de comisión. El dictamen. Gracias.
que tengo que añadir a eso que en una presencia que he estado en la comisión simplemente he dicho que me asaltaba esta duda. Consultada la duda, vuelvo a reiterar que el informe técnico del arquitecto redactor indica claramente lo que he dicho. Yo la propuesta, Julián, me declaro ante sus proposiciones incompetente para decidir. Mi propuesta claramente no es la que dice aquí. Pero si lo he dicho, lo he explicado al principio. La propuesta nuestra es, después de haber tenido conciencia clara y haber aclarado con el arquitecto redactor de este informe técnico qué es lo que quería decir en su informe técnico, y asegurándonos que lo que quería es, si se está de acuerdo, lo que él dice. Si está de acuerdo. Yo le pregunto al gobierno, ¿el gobierno está de acuerdo con la propuesta o no? No, hemos dicho al principio. No, lo que hemos dicho es que rechazamos con arreglo a este informe estos puntos. Además, la propuesta la he leído con anterioridad. Y le he dicho en base a que lo que pone el informe técnico es que proponía, dejando bien claro que estábamos rechazando esa posición, en aras a que ustedes tuvieran un buen entendimiento, es lo que pone esta comisión, informa, el dictamen de esta comisión, que supongo que quien debe de indicarla. Sí, yo puedo hacer dos aclaraciones muy breves, brevísimas. Primero, que la propuesta de suspensión de plazo es para abundar en toda esa información, bueno, lo he explicado en la comisión y por lo tanto creo que lo tenéis claro. Y segundo, que a resultas de lo que salieran de todas esas deliberaciones, de todo ese consenso, yo propondríamos, a ser posible consensuadamente, una de las tres opciones. O aprobar como está, que creo que es altamente improbable, mejor dicho, no es probable. Aprobar modificadamente o, lo que se supone o parece que se va a hacer hoy, tirarlo a la papelera y rechazarlo. Y punto. Y ya está. Y lo único. Ahora, ya debatirlo. Lo estaba explicando al principio. Y en cualquier caso. Perdona, Luis Antonio, perdona. Ya no lo ha entendido usted. Discúlpame, perdona, Luis Antonio. O sea, lo que quiero quedar también. En cualquier caso, entrar en el fondo de la cuestión, expresar vuestras opiniones y ya está. En cualquier caso, se estará a disposición en cuanto que, por supuesto, se reorganice el departamento. Pido paciencia a los ciudadanos también, porque somos conscientes de que hay una serie de licencias que diariamente hay que darle curso y que también puede causar un caos en el sector. Eso por una parte, y por otra, que se sepa que cualquier propuesta de desarrollo urbanístico, cualquier propuesta de programa, máxime con la experiencia que nos ha dado en este caso esta, pues será asesorada o atendida o de la mejor forma encauzada. Y por supuesto, en este caso, aún antes de contar con los diferentes informes técnicos y demás, se iniciarían lo que son los posibles contactos a nivel político para lo que es una formación de opinión, a falta de lo que son los asesoramientos técnicos, en lugar de como se ha producido en este caso, que ha sido esperar a los informes técnicos para producir los acercamientos o el diálogo y consenso político. Bueno, la verdad es que se nos hace el pleno de hoy un poco difícil, porque la verdad, en primer lugar, no es habitual la postura de que adoptada por el Consejo de Urbanismo de admitir con esa honradez que le caracteriza pues todo lo que ha quedado esta tarde. Creo que es una postura que pregunta Juan, y bueno, pues yo te lo agradezco particularmente porque demuestra un poco tu tarea como persona. Pero de alguna manera lo que ha dicho anteriormente pues me quita argumentos para decir lo que tenía pensado decir en cuanto a lo que ha sido las formas, la tramitación de este expediente. Evidentemente a nosotros no nos ha gustado en absoluto la forma en cómo se ha llevado a cabo, nos hubiera gustado que se hubiera llevado de otra manera.
No sabemos ya si mostrar rabia, indignación o a veces incluso resignación de cómo se lleva el asunto en este ayuntamiento, pero bueno, es la forma que el gobierno en general ha decidido y tenemos que aguantarnos, como suele decirse, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, durante 3 meses y medio que está presentado este programa, pues hoy a las 14 horas hemos tenido por primera vez conocimiento del primer y único informe del que hemos tenido conocimiento para pronunciarnos ahora a las 8:30 sobre un tema de la importancia que es este. Yo creo que este simple hecho pues da idea de, habla por sí solo de cómo se ha tramitado esto, ¿eh? Y a pesar, como decía antes, de reconocerle a Juan su valentía, pues tengo que decir que realmente en absoluto nos parece admisible las formas en cómo se tramitan, digo una vez más, los expedientes de este ayuntamiento. Otra cuestión es por qué estamos hoy aquí, en este punto, para decidir sobre un PAI de una empresa particular. Y nosotros tenemos que decir claramente, pensamos que así es, que estamos aquí sencillamente por la inacción del Gobierno, por la falta total y absoluta de una iniciativa urbanística a lo largo de estos años y por una carencia total de política en materia urbanística. Yo creo que el Gobierno se ha limitado durante este tiempo a verlas venir, a esperar a que alguien sacara las castañas del fuego, porque yo creo que ha tenido ocasiones, desde el año 97 en que se aperturó la Avenida de Reinas, de haber tomado alguna iniciativa, desde el propio ayuntamiento para que toda esta zona se dinamizara urbanísticamente y no se ha hecho nada. Ha habido al menos 2 ocasiones claras en las que el ayuntamiento ha tenido la necesidad de suelo dotacional y la oportunidad, al menos en una de ellas, para promover algún tipo de actuación urbanística, que han sido concretamente en el momento en que el ayuntamiento decidió hacer un recinto ferial y en el momento en que el ayuntamiento decidió construir un instituto de secundaria, en los que, como digo, tenía necesidad de suelo y tuvo la oportunidad de hacerlo, y concretamente en esta zona. Yo he de recordar en este momento que el Grupo Socialista, en el año 97 o 98, no recuerdo exactamente, creo que en el año 97, hicimos una propuesta a la Comisión de Obras, estaba entonces el anterior concejal de obras, para que se considerara seriamente la posibilidad de ubicar el recinto ferial en esta zona de expansión clara de Requena. Como siempre, pues no se nos hizo el menor caso, el Gobierno tenía ya tomada la decisión de ubicar en otro sitio, bueno, pues lo aceptamos, pero vemos que o vimos en aquel momento la posibilidad de hacerlo, ahora quizás pues ya ha pasado aquello, todavía nos reafirmamos más en lo idóneo que hubiera sido eso. Y nos encontramos hoy aquí, es el último día y la última hora del plazo que se cumple, y nosotros la verdad es que estábamos preocupados durante estos últimos días porque, bueno, pues no sabíamos que estaba este programa presentado desde el mes de diciembre y hace unos días pues convocamos una rueda de prensa, como sabe el público y el Gobierno, convocamos una rueda de prensa porque creíamos necesario y urgente que se hablara sobre este asunto y que este asunto se debatiera donde debe debatirse, en los órganos municipales, en principio. Que se debatiera donde empezara a debatirse en los órganos municipales. Se aproximaba el plazo de caducidad de contestar este expediente y no se decía nada. Entonces, al hecho de que el Gobierno del PP no dijera nada, pues nosotros le encontrábamos posiblemente dos explicaciones. Una, o que no sabían qué decisión tomar al respecto, o simplemente que ya tenían la decisión tomada y que les importaba bastante poco lo que pudiera decir la oposición. Hoy, después de la comisión informativa, sabemos que era que no sabían lo que tenían que hacer. O sea, hoy nos hemos dado cuenta perfectamente de que era lo primero, es decir, no sabían lo que tenían que hacer. No había criterio, porque no hay criterio urbanístico en este ayuntamiento, en nuestro punto de vista. Y como no hay criterio, mejor dicho, si hay criterio, el único criterio que marca el Gobierno a la hora de las elecciones es el nivel de disconformidad y el nivel de protesta que puede levantar una decisión tomada por este Gobierno. Ese es el único criterio que se adopta. Y hoy creo que podemos afirmar clarísimamente, y sin ningún riesgo a equivocarnos, que el Gobierno del Partido Popular hoy aprobaría este PAI sin ningún problema si los propietarios afectados por esta operación no se hubieran opuesto al mismo y no hubieran sido capaces de reorganizarse. Hoy el Ayuntamiento aprobaría este PAI. Lo que pasa que, como ha habido una postura claramente opuesta por parte de los propietarios, pues eso ha hecho que se replanteen criterios, se modifiquen criterios o se adopten criterios que no se tienen tomado de antemano. Y ahora pues me gustaría entrar en lo que es el fondo de la cuestión, es decir, el propio programa que se presenta.
Nosotros no hemos tenido que esperar a ningún informe de la Diputación para dejar claro cuál era nuestra postura o nuestro parecer ante este documento que se presenta en su día. Porque teníamos y tenemos claro el modelo urbanístico que queremos para Requena. Y esto lo manifestamos ya el día 5 de febrero. El día 5 de febrero, el Partido Socialista, en sus declaraciones, cuando tuvimos ocasión de consultar la documentación que estaba en el negocio de obras, la consultamos, la estudiamos, y bueno, sin entrar a fondo en el tema, sino simplemente viendo lo que ahí se planteaba, pues claramente no tuvimos ningún inconveniente en manifestar públicamente, permítanme la señora alcaldesa, que lea lo que dijimos en Radio Requena y declaramos a algunos medios. Decíamos, por tanto, conviene que sepamos que lo que se va a decidir no solo va a afectar a una gran área de terreno entre el barrio de las Peñas y el hospital, sino que ese mismo modelo de crecimiento podrá ser argumentado en lo sucesivo para otras futuras zonas de crecimiento de Requena. ¿Y qué crecimiento urbano es el que nos ofrece el PAI presentado? Decíamos que sin entrar en analizar por el momento otros pormenores, el PAI pretende un aspecto que para el Grupo Socialista es inadmisible de entrada, y es el plantear la edificación de bloques de 6 alturas más ático y guardilla. Desde aquí anunciamos en aquel momento de forma rotunda, que el Grupo Socialista no va a apoyar ningún PAI que en su ordenación urbanística contemple 18 metros de altura en las cornisas y aproximadamente unos 25 en las cumbreras. Lo máximo que aceptaríamos sería algo parecido a como está quedando el final de la avenida Raval, incluso quitando en altura si se acepta la construcción de guardillas. No tenemos por qué llegar al límite de la edificabilidad permitida por la RV de la actividad urbanística cuando ello conlleva se lleva de forma clara una indudable concentración demográfica que no creemos oportuna. Decíamos también, nombrábamos efectivamente ese cambio importante en los parámetros que supone el PAI con respecto a lo que había previsto en las normas subsidiarias, esos datos que la señora alcaldesa ha leído del paso de los 65 viviendas a 75, de la altura máxima de cornisa, del número de altura máxima de planta, pasando de 4 a 6, también de la edificabilidad y también de la parcela mínima que se pasaba de 160 a 225 metros de superficie. Decíamos también que para el Grupo Socialista no existen razones que justifiquen autorizar ese número de alturas. No creíamos conveniente pues ocultar el perfil del barrio de las Peñas. Nos parecía una solución que no tenía coherencia urbana entre dos zonas como es el barrio de las Peñas y la zona de vivienda unifamiliar a la parte contraria del barranco de Reinas. Y apuntábamos que entre el modelo de zona residencial unifamiliar que se está creando al este del barranco de Reinas en la organización Casablanca y el que se creó en la zona residencial de Balsa de Moros y el modelo de zona residencial plurifamiliar con bloques de 7 pisos, que es el que plantea este país, pues sencillamente existe un modelo intermedio de 3 o 4 alturas más alto. Este modelo, decíamos entonces, tiene unos costes de urbanización rentables y perfectamente asumibles para dar opción a los propietarios de terrenos que aspiran a obtener un suelo edificable y que puedan conseguirlo. Ese es el modelo urbanístico que el Grupo Socialista defiende como más idóneo para la zona y el que apoyará al Grupo Socialista lo haga el Ayuntamiento o lo haga cualquier iniciativa empresarial. Esa fue nuestra propuesta de entrada. Esta mañana ha leído el señor secretario en la comisión informativa, pues evidentemente yo he dicho que nosotros no nos apartamos de hablar y de consensuar lo que haga falta. Claro, sencillamente creemos que cualquier propuesta en este momento de entrar en una modificación de lo que aquí se plantea o de negociar algo, pues está fuera de lugar en este momento. Está fuera de lugar sencillamente porque es tanta, ya se lo vemos nosotros, la distancia entre lo que se plantea en el PAI con lo que en principio tenemos aprobado y con lo que en principio nosotros consideramos como modelo urbanístico aceptable, que nos parece bastante difícil que se pueda llegar a un acercamiento de posturas. Nos parece bastante difícil. Entonces, la segunda parte del informe que se ha leído sí que deja abierto, que es la postura que ha mantenido el concejal Juan Alvarado, es la de la posibilidad de prorrogar el plazo de decisión para introducir elementos modificativos y demás. Bueno, yo le he de decir, señora alcaldesa, señor del Gobierno, que en este momento nos parece que esa posibilidad llega tarde. Llega tarde, además… Perdone, no es la propuesta que nos… Bueno, me refiero a la propuesta que se ha tratado esta mañana en la comisión… No me equivoco. Estoy diciendo que es la propuesta, o es en este caso la postura que defiende concretamente el concejal Alvarado. Nos parece que es una propuesta que llega tarde, precisamente por eso, porque hay una diferencia importante que creemos difícil de salvar. Entonces, nosotros lo que pretendemos, o sea, lo que entendemos es que esta circunstancia por sí sola pues es motivo suficiente para rechazar el PAI.
Y por tanto, además de esta circunstancia, además de esto, pues hay otra circunstancia añadida, y es el hecho de que, bueno, se ha constituido una agrupación de interés urbanística por parte de los propietarios, que parece ser que han mostrado su intención o su inquietud de llevar a cabo una iniciativa urbanizadora. Sería lo lógico y lo razonable que se ajustara más al modelo que nosotros hemos defendido, que es el modelo de las normas subsidiarias, que se ajustara más, ¿eh? Y por tanto nosotros consideramos en este momento oportuno, y esto ha sido, quiero dejarlo perfectamente claro, una decisión unánimemente tomada por el Grupo Socialista después del realmente poco tiempo que hemos tenido para saber exactamente a qué atenernos en cuanto a informes, en cuanto a contestación de alegaciones, que por ejemplo las alegaciones que había antes el secretario nosotros las desconocíamos. Es decir, que ha sido, yo quiero que esto lo entiendan todos los ciudadanos, ha sido muy difícil para nosotros tomar una decisión, no porque no la tuviéramos clara, sino tomar una decisión que la tuviéramos fundamentada en informes técnicos, en documentación administrativa que creemos que es fundamental. No por la parte que nos corresponde a nosotros en cuanto a lo que entendemos que debe ser el criterio político que debemos seguir, que ese siempre lo hemos tenido muy claro. Luego, por tanto, por resumir ya y por acabar, creemos, es la opinión de nuestro grupo político, que lo mejor es, en este caso coincidiendo, si no he entendido mal, con la propuesta que se va a lanzar el gobierno, es rechazar el PAI como se ha planteado, y impulsar, esto añadiríamos nosotros, impulsar desde el ayuntamiento que se, digamos, se presente a nuestro programa más acorde con estas directrices municipales, y al que puedan concurrir pues los propietarios afectados o cualquier otra empresa interesada, bien sea la que ha concurrido ahora o cualquier otra, y como perfectamente establece el artículo 46.1 de la ley reguladora de poder municipal. Bueno, muchísimas gracias. Yo solamente quería añadir una cosa a lo que usted ha dicho, que en principio, por lo que se ve, coincidimos bastante. Pero solamente hay una cosa que yo sí que le quería decir y que me parece que no tiene sentido dentro de todo lo que ha dicho cosas con mucho sentido que compartimos todos nosotros con usted. Hay una que me parece fuera de sentido, y es que a la sensibilidad de escuchar a los vecinos, de atender a los vecinos, de conocer sus inquietudes, usted le llama no tener política urbanística. Y en eso le digo que disiento enormemente, porque este gobierno, si tiene algo, es la capacidad de oír, escuchar y conocer las posturas. Y otra que también le quiero indicar claramente es que política urbanística, claro que la teníamos, pero en un tema del PAI lo que se necesitan es informes técnicos claros que apoyen esas decisiones, porque estamos hablando de temas evidentemente serios. Y estos informes técnicos pues los hemos tenido en el momento que los hemos tenido. Y le tengo yo que indicar a usted que las alegaciones, y en eso estoy totalmente de acuerdo con usted por todas las razones que han ocurrido en relación a esto, las he conocido yo, no sé, no recuerdo en este momento si fue ayer por la tarde o esta mañana cuando he podido leerlas con profundidad, pues porque aquí, desgraciadamente, hemos pasado por una circunstancia. Pero lo que bastante lamentable y desgraciada. Pero sí que le digo que estamos absolutamente de acuerdo y estamos contentos en que coincidamos plenamente en esta propuesta, en este pleno, y también en esa posibilidad desde mañana mismo, como ya habíamos indicado, de emplazar a todos a que se abra una posibilidad acorde con esas indicaciones y esas normas urbanísticas y esa política urbanística que creemos coincidente para todos. Bien. Yo, concretamente, no voy a entrar al fondo del asunto, habida cuenta de lo que ya comenté en comisión. La enorme desinformación que Juan, en razón a su gallardía, nos reconoce, en la forma tan irresponsable como se ha llevado el expediente del PAI, un expediente de, según la declaración del propio concejal, más de 1.500 millones de pesetas, y lo que es más, la redundancia que eso tiene con respecto a la creación de suelo urbano en Requena,
que carece totalmente, y así se está poniendo la situación con respecto a los precios de los solares, lo que va a repercutir el incremento desorbitado de la vivienda de Nerquena. El poco respeto que se nos tiene en los miembros de la oposición, prácticamente ningún respeto, no lo digo por el concejal, sino porque realmente se nos obvia y se nos requiere cuando realmente tenemos que dar apoyo formal a alguna situación. Pues yo no voy a dar apoyo formal a esta situación, no lo voy a dar, y lanzo mi protesta desde aquí. Y lo que sí que yo pediría a todos los miembros de la corporación es respeto a la memoria del arquitecto. Ahora resulta que la falta de informes, la falta de todas estas cosas, la tiene que el arquitecto fallecido. Lamentable situación que se produjo el fallecimiento del arquitecto, pero el arquitecto se puso enfermo en marzo y se ha muerto en abril. Y el PAI estaba presentado del mes de diciembre. Yo rogaría, por favor, que no se aumentase más a la falta de informes del arquitecto, que una vez se ha llevado a discusión y a consenso el PAI presentado ante el ayuntamiento. La desinformación ha sido total, total. La falta de apego del gobierno a las comisiones informativas, yo creo que las comisiones informativas que se tenían que haber celebrado deberían de haber sido bastantes, bastantes, para tratar de unir criterios. El Partido Socialista se pronunció con respecto a las alturas, pero yo por respeto a mi, más o menos a mi actitud siempre, en esta corporación, no he querido nunca pronunciarme, nunca lo hago, hasta que no conozco en profundidad cualquier documento. No lo he hecho ni con la urbanizadora, no lo he hecho con los vecinos, no lo he hecho con nadie de la corporación, ni lo he hecho públicamente, en ningún momento, puesto que yo esperaba poder hacerlo con verdadero conocimiento de causa. Lo único y la única información que he obtenido ha sido hoy, a las 2:00, un informe que se me hace llegar, fechado el día 11 de febrero. Me imagino que la precipitación ha sido morrocotuda para darme una fecha de 11 de febrero y sin firmar. Esto es lo único que yo tengo. El expediente todavía no lo he podido ver. Se me dice, bueno, ¿podías haber acudido a la Universidad de Urbanismo? Sí, podía haber acudido, pero yo me gusta ver los expedientes en comisión. Me gusta que esté el arquitecto presente. Me gusta que esté la jurista presente. Y me gusta confrontar mis ideas con los otros grupos políticos, que creo que de la confrontación sale la luz. No ha podido ser como muchas otras cosas que yo vengo anunciando, y parece ser que soy beligerante, que soy tal, que soy cual. Bien, soy como soy, y realmente, desde luego, no participo de la acción del gobierno. Vamos, estoy en las antípodas, eso está claro. Yo estoy escuchando que se ha reído un informe que viene de comisión, votado por el equipo de gobierno, con la excepción de los concejales de la oposición, y ese informe contradice la proposición que hace después el gobierno. Que venga a decir, lo vea. Yo me imagino que a la hora de votar, el señor secretario tendrá que aclarar que se vota. Existen contradicciones tan enormes como la denegación de alegaciones, contradiciendo esa propuesta que acaba de hacer el partido del gobierno. Tampoco lo entiendo. Se habla dentro de ese informe de la responsabilidad de los miembros de la corporación con respecto al planeamiento. De verdad, debemos ser responsables, pero debemos ser responsables con conocimiento de causa. Si no, se nos llama a ese conocimiento de causa, y si no se requiere de nosotros nuestra opinión, ¿qué responsabilidad vamos a tener? Y desde luego, al gobierno se nos toma bastante el pelo en este y en otros asuntos, a la oposición, por parte del gobierno. Existe una falta de respeto enorme con respecto a la acción de los concejales de la oposición. Y eso ahora se quiere justificar también en esta posible suspensión que se propone. Quiere que la oposición necesita tiempo. La oposición no necesita tiempo y deja de necesitar. La oposición necesitaba haberlo estudiado en su momento. Si ahora se dice que la oposición se va a suspender o no suspender porque la oposición necesita tiempo, nosotros lo que hemos dicho es que no hemos podido estudiar, no necesitamos tiempo. Yo quiero recordarle y que la propuesta que hemos hecho nosotros no es... Me recuerdo todo lo que quiera, pero por favor, cuando termine, que yo no... Sí, pero lo que quiero recordarle es que no diga de acuerdo a la propuesta que hemos hecho, porque la propuesta que hemos hecho, y que además he leído y que además he documentado, ha sido bastante clara. Y ha sido de rechazo desde... Usted lo acaba de decir ahora, la propuesta que en principio que se dice de comisión, que viene de comisión, votada por ustedes, dice lo contrario.
perdón usted. Perdón usted, viene votada por voto ponderado de los dos miembros de la oposición y estaba usted presente. Yo creo que si no, un equipo de gobierno, como usted dice, no estaba presente usted. No. Porque a lo mejor me he equivocado. Y Luis, ¿estaba presente o no estaba presente? Porque a lo mejor eso me equivoqué. No estaba. Perdone, bueno, yo lo explicaré después, porque además en esta propuesta ya se habla del claro rechazo, ante la clara posición de rechazo de la propuesta de ordenación manifestada por el equipo de gobierno. Bien. Lo que quiero decirle es que aquí se intentaba por parte del concejal dar una posición. Me deja hablar, por favor. Para dejarles a ustedes, sí, pero quiero explicar eso porque es importante. Y lo que aquí estamos haciendo es la propuesta clarísima que la he hecho yo, pero para nada absolutamente divergente. Bien, esto lo dice usted, yo digo lo contrario. Vamos a ver. Si usted lo había hecho ya su pronunciamiento, lo había hecho hace unos días ya, claro. Sin que la oposición pudiéramos haber ni conocido ya la situación. Usted ha sido un medio de comunicación y había dicho, yo rechazo, el equipo de gobierno rechaza. En base a lo que usted quiera hacer. Usted lo dijo en los medios de comunicación y lo volví a decir al presidente del interés comunitario en el pleno. Luego, ¿a quién nos llama la comisión? Si usted lo ha decidido ya y tiene mayoría absoluta, no nos llame usted a esa comisión. Es una falta de respeto tan enorme a la opinión que podemos tener la oposición, que es constante. Solamente puede ser atribuible a su propia nación. Y dice, no se contesta ni se tiene en cuenta. Si algo no gusta, a nosotros tampoco nos gustan cosas, pero lo que no nos gusta se consensúa y se modifica, si se puede consensuar o modificar. Lo que no se puede hacer es tener todo paralizado y a última hora decir, pues tome este camino o tome el otro camino. Yo creo que un gobierno municipal responsable, la obligación del gobierno municipal es tratar de aunar los intereses y las voluntades de todas las partes en cuestión, empezando por el ayuntamiento. Pero aquí, desgraciado que se coge por medio, porque yo quiero hacerle una mención aquí. Un edificio de la Plaza del Portal, 4 años paralizado. Y lástima me da, la asociación de vecinos que se constituye ahora para hacer el país, en manos de quien cae. Pero es paciencia. Yo realmente podría decir muchas cosas, pero no quiero decir más. Ya he dicho que no voy a entrar al fondo de la cuestión. Me da la pena que lo haya tenido instrucciones cómo funciona. Estamos en una paralización enorme. Requena no tiene suelo industrial, Requena no tiene suelo urbano y esto se va a poner muy difícil. Yo sigo diciendo lo mismo. Mi grupo político, yo mismo, estaré dispuesto a apoyar cualquier acción efectiva, en base a lo que sea, que el gobierno proponga. Y creo que lo he hecho desde que estoy en este ayuntamiento. Si el país está rechazado, como parece que se va a rechazar, pues me imagino que el próximo que venga pronto y procuraremos mantener la misma actitud, que se debata cuanto antes, que se consensúe cuanto antes, que se lleve adelante en bien de todos. Es lo que haré desde mi grupo. Realmente me da pena y es lamentable que esto sea así. Me voy a abstener y no entro para nada en la discusión del portal. Muchísimas gracias. Únicamente matizarle una cosa. El edificio del portal precisamente no está paralizado porque lo que se está haciendo y por parte de la consellería es todo lo que es la parte de la muralla, dejarla totalmente consolidada y adecuada. Una labor que, de no ser así, hubiera tenido que ir a cargo de los propios vecinos. Y ellos, conscientes de eso, están pendientes de que se consolide toda esa muralla. 5 años. Ya tiene tiempo de haberse consolidado. 5 años. Y lo que le queda. Bueno, y lo que se rondaré por ahí. Sin problema. Seré paciente vosotros también. Bueno, muchísimas gracias y se pasa a votación. Vamos a ver, la propuesta concreta es, visto el expediente íntegro instruido sobre propuesta de programación del sector 1B de Requena, la alternativa técnica y restante preceptiva documentación presentada por Urbe Requena SL, y los informes técnicos que constan en el expediente, resultando que de dichos informes que se dan por reproducidos y se hacen nuestros en cuanto a motivación del presente acto en todas sus partes, se deduce que la tipología de la edificación propuesta en el PAI no se corresponde con el modelo urbanístico de Requena. Considerando que el artículo 47.4 de la ley
de la RAO 6/97 establece que el ayuntamiento en pleno podrá rechazar razonadamente las iniciativas para ejecutar la actuación por considerar que no ofrecen base adecuada para ello por no coincidir con los intereses generales del municipio. Se propone al ayuntamiento en pleno rechazar la iniciativa actualmente presentada por Urbe Requena SL en base a los resultados anteriores, en base al punto primero del informe que he dado lectura, en el que se plantea, se indica claramente que esta homologación permite poder desarrollar urbanísticamente esta zona mediante unos criterios indicados. Permite además, según el punto segundo, que el alcance material de la homologación objeto de estudio es de índole modificativa, pues cambia determinaciones y previsiones de planeamiento e incide directamente sobre el aumento del número máximo de alturas, bueno, yo estoy resumiendo, pero sobre los puntos, el número máximo de alturas, que se pasa de 4 a 6, la densidad de viviendas, incremento de 65 viviendas por hectárea a 75 por hectárea, coeficiente de edificabilidad bruta, incremento de 0,78 metros cuadrados techo por metro cuadrado suelo a 1,12 metro cuadrado techo, metro cuadrado suelo, aprovechamiento tipo, incremento de 0,78 metro cuadrado techo, metro cuadrado suelo a 1,12 metro cuadrado techo, metro cuadrado suelo. Que estos parámetros son determinantes en la configuración de la forma de la ciudad y en el establecimiento de los límites del derecho de la propiedad de los dueños de los terrenos afectados. Que a la vista de esta solución y en el supuesto que contempla el punto tercero, que es el supuesto que indicamos de no estar de acuerdo con la imagen de la ampliación de la ciudad resultante, este punto tercero propone que la corporación desestime la tramitación de la homologación por modificar parámetros de carácter estructural no conformes con el criterio municipal, lo que conllevaría a la desestimación implícita del PAI, lo que conlleva y por tanto al rechazo de los aprovechamientos propuestos, quedando vigentes los de las normas subsidiarias y indicando además que sin perjuicio de estudiar las nuevas alternativas que se vuelvan a presentar y se consideren más acordes con los intereses públicos de nuestro municipio y más acordes con la tipología urbanística de Requena. Esa es la propuesta. ¿Votos a favor de la propuesta? Sí, claro. Las alegaciones que están incluidas en el expediente. ¿Votos a favor de esta propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 2. 14. Sí, en este momento tengo que ausentar la presencia de la concejala Mari Carmen Martínez Diaosa por estar trabajando. Por lo tanto, se rechaza el PAI propuesto por 14 votos a favor de la propuesta y 2 abstenciones. Gracias. Sí, y me gustaría también que constara en acta las declaraciones anteriores que había hecho personalmente en nombre de mi grupo de agradecimiento a Urbe Requena por el esfuerzo y el incentivo a que se sigan presentando. Muchísimas gracias. Y gracias a todos.